primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Jesús en la tierra reprobará. Han salido contra
Dios, porque en la unión la mentira está, pero la novia de hoy aún no ha de ser. Ella ahora está marchando hacia su encuentro con Isaac. Hoy se venceré, a la meta llegaré, desde una unión. Yo seré reta, exacto, pelearé con la espada del rey, y yo creo que con Cristo reinaré. Así venceré.
Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, vamos a darle gracias por este nuevo día y vamos a iniciar este compañerismo. Vamos a dar gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más nos acercamos, Señor, ante tu presencia con mucha humildad, con mucho respeto, porque es tu palabra perfecta, Padre amado. Tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra le perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que estamos esperando y concluyendo, Señor. En este último tiempo, la batalla jamás peleada, la más grande batalla jamás peleada fue en esta hora, en este tiempo, Señor. Muchos quisieron vivir este tiempo, aún los grandes profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir, aún Juan, los mensajeros quisieron ver este día, oh Padre, pero qué privilegiados, Señor. Ahora, en esta tarde, queremos decirte muchas gracias por habernos permitido unirnos de esta forma, de esta manera, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo a través de la lectura de los mensajes. Vamos a continuar con este mensaje, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Este mensaje fue predicado el día 11 de noviembre del año 1955. En San Fernando, California, Estados Unidos de América. Voy a iniciar a partir de los párrafos
63 al 67. Párrafo 63. Y cuando yo pudiera darle un reto a esto, si todo metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal y todos los que están aquí derribarán sus pensamientos el uno del otro y fueran muy amorosos y amables el uno para con el otro y se trataran unos a otros como cristianos, ustedes verían uno de los avivamientos más grandes barrer este valle que jamás se haya conocido por aquí, jamás podrá venir de otra manera. Entonces, cuando Dios vea que ustedes estén avanzando, todo hijo que viene a Dios tiene que ser, ¿qué? Ser castigado primero por Dios, probado. ¿Sabían eso? Ustedes hacen eso en cada decisión que toman. Dios lo hace al hacerlo a usted. Todo hijo que viene debe ser castigado por Dios. Párrafo 64. Tan pronto como usted recibe el Espíritu Santo, todo el mundo empieza a hablar de usted y a decir que se volvió loco, perdió la mente, que usted iba a hacer un aleluya o algo así. Y entonces, si usted no puede soportar el castigo, la Biblia dice que usted se convierte en un hijo ilegítimo. Pero si usted verdaderamente ha nacido de Dios, no importa lo que el mundo diga o lo que diga alguien más, usted sabe en dónde está parado y todos los demonios del infierno no pueden molestarle. Luego usted lo demuestra por medio de sus frutos, no por medio de su voz, sino por medio de su vida. Usted vive la clase de vida correcta. Usted vivirá. ¿Alguna vez ha visto ustedes un sello? Un sello puesto sobre un pedazo de papel está sellado en el lado del enfrente y atrás, ambos. Y cuando usted camina hacia adelante, su vida y lo que usted va dejando atrás, la gente sabe que ustedes son hijos e hijas de Dios. Cuando usted verdaderamente ha sido sellado por el Espíritu Santo, amor divino lo sigue a usted. Párrafo 65. Con frecuencia he dicho esto, sea salado en la tierra tendrá sed. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Usted simplemente sea salado y la tierra se pondrá sedienta. Viva usted de tal manera en su vecindario y entre su gente y la gente sabrá, dirá, he allí un verdadero cristiano. Solo les aseguro, si alguna vez ha habido un cristiano, allí está ella. O allí está él. Esa es la manera de serlo. Yo prefiero tener eso en mi corazón que todos los dones que hubieran, que Dios tiene en su Biblia, ¿correcto? Porque la Biblia dice, si hablare en lenguas humanas o angélicas, él podía hacerlo y no tengo amor. Nada soy. Si tuviera sabiduría y entendiera toda la palabra de Dios, sin amor, no soy nada. Y si tuviera fe de tal manera que trasladase los montes, si salimos aquí y tenemos fe, no solo para sanar a los enfermos, sino para mover montañas y no tenemos amor, aunque yo pudiera, es posible que usted pudiera. Párrafo 66. Pero vean ustedes, pueblo pentecostal, ustedes están yendo en pos de los dones en vez de del dador. Ven, vuelvan a Dios, obtengan este verdadero amor divino en su corazón, su compañerismo. Oh, ustedes simplemente ámenlo a Él con todo su corazón. Hermano, los dones se encargarán por sí solos. Ustedes simplemente dejen eso quieto. Ven, eso vendrá. Dios colocará a la iglesia el lugar donde Él lo vea a usted. Después de haberlo adoptado a usted en su familia, Él lo llamará a usted algún día en una reunioncita de oración. Cuando usted menos piense, colocará el manto sobre usted y dirá, mira, hijo, yo te he enviado a predicar el Evangelio. El mundo entero sabrá al respecto, ¿correcto? Él lo llamará a usted y le dirá, hijo, yo te he enviado a orar por los enfermos. Entonces vea cómo volarán las cosas cuando Él lo adopte a usted dentro de su familia. Pero usted no puede forzar eso. Usted no puede manufacturar eso mentalmente. Dios vindica sus dones. Dios prueba sus dones. Pero ¿qué es el don sin el dador?
Si usted tuviera, entendiera la Biblia como un ortodoxo, eso es lo que sucede hoy en día. Párrafo 67, por último. Algunos de los predicadores, algunos de ustedes que votan para elegir a su pastor, ustedes que lo hacen así, ustedes a veces votarán por un gran y fino predicador al estilo Hollywood, guapo, de cabello rizado y bien vestido, porque ustedes quieren que él luzca muy atractivo en el púlpito. Eso no es señal de que Dios lo haya llamado a él. Esa no es la señal. Yo he visto muchos de ellos que Dios no llamó de esa manera. Pero el mundo hoy, ellos buscan el encanto. Lo que pasa es que hoy tenemos demasiada religión de Hollywood, avivamientos al estilo de Hollywood, bien adornados en la plataforma, con joyas oscilando por todos lados. ¿Y qué? ¡Oh, hermano! Es repugnante. Yo creo en una religión enviada por Dios a la antigua. Creo en una religión que lo limpiará a uno y lo convertirá en una persona diferente. Hará que uno viva como debiera vivir. Amén. Demasiado encarnado. Amén, hermanos. Estamos lecturando el mensaje ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? Predicado el 11 de noviembre del año 1955. A continuación, hermana Reina, por favor, párrafo 68 al 72. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Párrafo 68. Ustedes tuvieron demasiados espectáculos de televisión y demasiados los niños. No hace mucho sacaron una cosita aquí para mostrarles cómo puede hacerlo el diablo. No hay un solo niño en este país que no sepa quién es David Crockett, que no pueda decirles que él nació en Tennessee y todo en cuanto a él, de cómo fue que mató a un oso cuando tenía 3 años de edad. Y ustedes saben que eso es una mentira, pero todo eso, ellos pueden decirle a usted todo al respecto. Pero si el diablo, por medio de la televisión y todo, puede meter eso en la cabeza de todo niño en América, ¿qué debiera hacer la iglesia por medio de Jesucristo? Y ustedes detendrían la delincuencia juvenil, aleluya, no se asusten. Aleluya quiere decir, alabad a nuestro Dios. Amén. Eso quiere decir, así sea. Así que no les hará daño decir eso de vez en cuando. Párrafo 69. Antes yo tenía un perro y a mí me gusta cazar de noche. Él acorralaba cualquier cosa que hubiera en el campo, pero él no se metía con un zorrillo debajo de un matorral. Él ladraba y caminaba alrededor de eso. Ahora, lo único que yo tenía que hacer era levantar el matorral, darle una palmadita en el lomo y decirle, ¡atácalo, muchacho! Entonces, él se metía allí y agarraba al zorrillo. Miren, ¡atácalo, muchacho! Y el peor zorrillo que yo conozco es el diablo. Y lo único que uno tiene que decir, ¡atácalo, muchacho! Es simplemente decir ¡amén! De vez en cuando. Yo sé en dónde estoy parado entonces. Y lo acorralaremos en el árbol. ¡Amén! Párrafo 70. ¡Oh! Él es real. Adoptado por el Padre al compañerismo. Y al cuerpo de creyentes por el Espíritu Santo. Y un ministerio vindicado probando. Usted no tiene que hablar tanto al respecto. Dios mismo es el que habla. Dios testifica de sus dones. Pero todos esos dones son maravillosos. Ellos son excelentes y los amamos a todos. Conceda a Dios que cada uno de nosotros tuviera cada don. Pero yo prefiero tener el dador que a todos los dones. Pablo dijo, ustedes, si yo pudiera tener los dones, sin el dador. Ahora, si nosotros nos hubiéramos puesto a buscar al dador en vez de a los dones, yo creo que la iglesia estaría más avanzada en el camino, ¿no les parece? Si nos hubiéramos mantenido cerca de Dios y le hubiéramos amado
y no hubiéramos tratado de forzar las cosas. Solo vivan para Dios y vivan una vida pura y santa. Vivan y oren todos los días. Manténganse refrescados en su presencia. Dios se encargará de los demás. Párrafo 71. Él adoptará a la gente en su propio cuerpo amado, la iglesia. Y cuando el rapto suceda, ustedes serán hallados sin una mancha, por cuanto ustedes están viviendo en la presencia del Rey. Allí está el secreto, amigo. Allí está, cuando usted realmente se encuentra cara a cara con poderes demoníacos. Cuando usted se encuentra cara a cara con la oposición, allí es donde viene el tiempo de prueba. Y una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿correcto? Y cuando usted está cara a cara con la oposición, asegúrese de que sabe de lo que está hablando. Párrafo 72. Ahora, en América se puede lograr cualquier cosa. No hace mucho fui a un servicio donde supuestamente estaban practicando la sanidad divina. El individuo estaba brincando, gritando a voz en cuello y pateando el púlpito tan duro como podía, diciendo, Dios, yo te exijo. Oh, qué cosa. Yo pensé, Dios, ten misericordia de mi hermano. Él no entiende. ¿Quién somos nosotros para exigirle a Dios que haga algo? Él ya lo ha hecho. Simplemente créanle. Eso es todo. Tenían a un anciano en una sábana y lo estaban sacudiendo de un lado a otro, de esta manera, un hombre con problemas del corazón. Yo sentí lástima por él. Otro hombre llegó con reumatismo y lo sacudió igualmente y hasta le pegó tan fuerte como pudo con la mano y dijo, yo odio el reumatismo. Eso no saca a los demonios. Al diablo no le importa cuánto usted pueda gritar. Él no es sordo, pero ciertamente sabe dónde hay fe. Eso es algo que lo hará moverse. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continúa con el mensaje, hermana Edith, párrafos 73 al 77. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? Párrafo 73. Jesús tuvo la unción más grande que haya tenido hombre alguno sobre la tierra. ¿Es correcto eso? Un día él fue al templo y le dieron el pergamino. Él lo tomó en su mano, se sentó y leyó en Isaías, donde dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí para predicar el año agradable». Y así sucesivamente, el año del jubileo, y tomó el pergamino, lo devolvió y se sentó. Y palabras preciosas salieron de su boca, la unción más grande que haya existido en el mundo, en el Señor Jesucristo. Oh, a veces nosotros los metodistas confundimos la unción. Ruido no es unción. No, no. Yo he visto donde hay mucho ruido y no hay fe suficiente para curar un dolor de muelas. ¿Ven? Usted tiene que venir solemnemente al Padre. Usted tiene que saber exactamente en dónde está parado. Correcto. 74. No hace mucho allá en Sudáfrica, donde yo estaba siendo retado, más vale que usted tenga cuidado con lo que hace cuando vaya a esos países. Hechiceros y demás se paran allí y hacen un reto y desafían al Señor Jesús. Será mejor que usted sepa de lo que está hablando cuando llegue a la presencia de ellos. Correcto, porque hermano, ellos hacen de todo lo que se puede hacer. Correcto. Caminan a través del fuego, hacen crujir huesos y todo lo demás. Se cortan ellos mismos, agarran una espada y se atraviesan con ellas de esa manera y soplan agua entre las espadas y la sacan y ni una gota de sangre. Se ponen frenéticos, gritando a voz en cuello, a tal grado que agarran un sable y se lo entierran así.
y se atraviesan a sí mismos aquí arriba por la nariz. Lo vuelven a sacar y no les sale ni una sola gota de sangre. Caminan así en círculos y caminan alrededor del fuego. Rompen vidrio, se acuestan sobre púas y todo lo demás. Hipócritas, sí. Poder demoníaco, correcto. Pero hermano, eso no tiene nada que ver con el Señor Jesús. Pero obsérvelos, cuando llega el momento de la confrontación, cuando Jesucristo es traído al frente de eso, todo demonio retrocede. Yo nunca lo he visto fallar y usted tampoco lo verá, correcto. 75. Caminen cerca de Dios, mis hermanos. Entren en el lugar santísimo. Entren y vivan delante de Dios hasta que el Espíritu Santo, el cual le lleva a él mensaje día a día, de cómo está progresando usted en su reino, cómo usted está tratando a sus hijos y todo lo que usted está haciendo, hasta que el Padre diga, he hallado gracia en él ahora. Lo presentaré aquí delante del pueblo. Él no tendrá que decirle a la gente sabrá por medio de lo que él hace y por la vida que él está viviendo, que Dios lo ha hecho. A veces su testimonio está bien, pero su vida habla en voz alta. Usted sabe, su testimonio no sirve de mucho. Correcto, su vida es lo que cuenta. ¿Creen ustedes eso? 76. Y yo creo que hoy nos hemos denominado a nosotros mismos, hemos sido indiferentes y hemos tratado indiferente a nuestros prójimos. Algunas veces hemos criticado, bueno, esos bautistas formales y este grupo pentecostal, ellos pertenecen al templo aquí, la cuadrangular, ellos no tienen nada, y este por acá, pues él es de la Asamblea de Dios. Él no tiene nada. Este es del nombre solo Jesús y él no tiene nada. Y uno quiere hacer esto y otro quiere hacer aquello. Y simplemente discutiendo. Y hermano, cada uno de ellos tiene el bautismo del Espíritu Santo, o al menos lo reclaman. Y la misma evidencia para probarlo, correcto. Bueno, lo que necesitamos hoy en día es una vida consagrada, donde usted no tiene que hablar nada. Dios habla por usted y prueba lo que usted es. Correcto. La sangre de Jesucristo limpiándonos de toda injusticia. Entonces tenemos compañerismo el uno con el otro. La sangre haciéndonos limpios y santos. Vivir de tal modo que podamos acercarnos a cualquier denominación, iglesia, cualquier cosa y decir, buenos días, mi hermano. No un hipócrita. Él lo sabría, pero con un corazón sincero y decir, ¿cómo le va con Dios hoy, mi querido hermano? De esa manera y caminar, conversar con él y tener compañerismo con él, esa es la manera. Allí es donde usted se está poniendo salado. Ahora, usted no puede hacer eso simplemente imitando. Si lo hace, usted es un hipócrita. Eso es todo. Si usted lo hace solo porque sabe que es un deber, no lo haga en lo absoluto. Permanezca ante Dios hasta que esté en su corazón hacer eso. Usted entonces estará enmendándose con Dios. ¿Cree en eso? Párrafo 77. Yo lo creo con todo mi corazón y pienso que allí es donde la iglesia ha fallado. Yo pienso que hemos fallado en traer amor entre nosotros y en traer compañerismo entre los grupos y cosas como esas. Y hemos tratado de meternos en algo que Dios no ha ordenado. Yo creo que si tan solo acudiéramos a Dios y dijéramos, Dios, aquí estoy. No tengo nada en lo absoluto que ofrecerte, sino mi vida. Pero Dios, yo te ruego que me permitas vivir de tal manera que yo pueda hallar gracia en tu presencia, que ahora usted avanzando, acercándose mucho al reino, correcto. Entonces ustedes verán una verdadera reunión de sanidad. Cuando usted venga al altar, no venga diciendo, gloria a Dios, yo recibí el Espíritu Santo hace 40 años. Alabado sea Dios, aleluya.
Eso no sirve de nada. Ajá. A Satanás no le importa cuánto usted pueda decir eso. La cosa es acercarse con una verdadera seguridad en su corazón. Que usted sepa en dónde está parado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? A continuación, hermana Olga, párrafo 78 al 81. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? El 11 de noviembre de 1955, párrafo 78, dice así: no hace mucho me quedé asombrado de una mujercita que vino a la plataforma. Había dos de ellas juntas y una de ellas pasó y yo le dije: ¿cómo está usted, hermana? Y ahora recuerdo, yo creo en todas las demostraciones espirituales. Sí, señor, yo he recibido el bautismo de Santo y sé de lo que hablo. Y pasaron por la línea. La damita llegó a la línea de oración y empezó a danzar alrededor muy rápido. Yo le dije, ¿pudiera quedarse quieta por un momento para que pueda hablar con usted? Y ella no pudo hacerlo y simplemente siguió danzando alrededor. Bueno, pensé yo, intentaré con la siguiente. Hice que pasara la siguiente y traté de tomarla de la mano. Yo dije, me gustaría hablar un poco con usted, hermana. Y entonces ella empezó a danzar alrededor. Yo dije, oh, a mí me encanta eso, es hermoso. Y yo sé que María danzó en el Espíritu, yo creo en eso. Sí, señor, pero hay tiempo para todo. ¿Ven ustedes? Y cuando ustedes vengan acá, vengan sobriamente a la presencia de Dios. Vengan con la plena seguridad en su corazón de que Dios va a cumplir su palabra y sea fundido por el Espíritu Santo. Y la damita, yo ni siquiera podía. Yo no sé lo que sucedió. Y una de ellas, estoy seguro que tenía cáncer. Posiblemente está muerta en esta noche. Pero es que ella no se quedó quieta. No pudimos llegar a ningún lado, ¿ven? Debido a que esa mujer había sido enseñada incorrectamente. Sin duda que era una persona maravillosa. Párrafo 79. Allí estaba una mujercita. Ahora, esa era una mujer pentecostal. Y aquí estaba una mujercita detrás de mí que pertenecía a lo que llamamos una denominación formal, parada allí atrás con una niñita. Y ella no se estaba moviendo en lo absoluto. Tenía una tarjeta de oración y estaba parada allí esperando. Al poco rato le dieron tiempo para que ella pasara. La damita pasó. La niñita se acercó allí y me agarró de la mano. Ella dijo, mira esto, mamá. Empezó a levantar la pierna y su madre empezó a llorar. Se desmayó y ella dijo, hermano Branham, yo sabía que sucedería. Ella dijo, yo creo con todo mi corazón. Yo dije, ¿Qué tenía la niña? Ella dijo, ella estaba paralizada en ambas piernas. Vean, allí está, allí lo tienen, ¿ven? Ella vio
ella vino temerosa de Dios, creyendo en Dios, acercándose allí reverentemente delante de Dios y creyendo su promesa. Mientras que una mujercita piadosa, enseñada incorrectamente, vino por la plataforma y yo ni siquiera pude orar por ella. Y la mujer pensaba que ella estaba en el espíritu, ella estaba en la carne, pero por supuesto, ella estaba allí. Ella se hubiera quedado. Mostró lo que había en el espíritu, los frutos, prueban lo que era. Cuando usted viene a Dios, usted debe de venir sobriamente, sensatamente, creyendo, pidiendo. Entonces, si Dios le sana, seguro, entonces levante las manos y dele a él alabanza correcta. Alabanza correcto. Esa mujercita bajó allí y abrazó a esa niña, a esa niñita. El padre vino corriendo rápidamente desde la audiencia. Él dijo: hermano, yo he sido un pecador por años y mi esposa es una cristiana. Dijo: ¿puedo hallar a Jesús ahora mismo? Yo dije: sí, mi hermano, arrodíllese allí mismo. Correcto. Párrafo 80. Vean, así es como queremos una reunión. ¿No es correcto eso? Algo que es sensato, sólido, sano. Esa es la clase de iglesia que queremos. Ustedes nunca se avergonzarán de esa iglesia. Ustedes caminarán por el rostro en alto. Y si el presidente estuviera sentado allí, ustedes estarían contentos de saber que tuvieron al presidente de los Estados Unidos en la presencia de Dios Todopoderoso, en su congregación. ¿No harían ustedes eso? Seguro. Así es como queremos hacer. No rencorosamente hablando en contra el uno del otro, sino amándoos unos a otros, así como Cristo, por causa de Dios, nos amó a nosotros. Oremos. Oremos por un momento. Antes de que oremos, tengo una noche mañana en la noche, quisiera hablarles sobre una cosa muy vital que ha estado sobre mi corazón. Deseo hablarle acerca de maltratar a Jesús y los resultados, lo que es maltratar a Jesús. Traten de venir. Si pueden, traigan a alguien con ustedes. Párrafo 81. Y ahora, mientras está aquí con su rostro inclinado, y confío que todos los cristianos estén orando, yo quiero citarle una palabra. Realmente han estado simplemente jugando a la iglesia. En su corazón, ustedes saben, y simplemente yendo junto con el grupo, hubo una multitud misma que salió con Moisés, ustedes saben, y eso causó problemas en el campamento. Una multitud mixta, lo fenomenal, había sido obrado, milagros había sido realizado, y todo el mundo corrió en pos de eso. Tal vez usted entró a la iglesia solo porque vio a alguien más que tenía un gran poder e influencia. Usted pensó que entraría a esa iglesia sobre la base de eso. Usted es un estorbo, amigo. Venga a Cristo y haga que su corazón sea lleno verdaderamente de su gloria y bendición. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Olga. Dios te bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje
Jesús, perdón. Dios, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Este mensaje está predicado en San Fernando, California, Estados Unidos de América, el 11 de noviembre del año 1955. Voy a continuar a partir de los párrafos 82 al 87. 82. ¿Habrá algún pecador aquí en esta noche que nunca haya hecho una confesión, no haya aceptado al Señor Jesús y quisiera ser recordado en oración ahora mismo? ¿Quisiera usted levantar su mano? Y por medio de eso, Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga, señor. ¡Qué bueno! Otro pecador que quiera levantar la mano y decir, recuérdeme, hermano Branham. Yo verdaderamente creo que usted ha dicho la verdad y yo siempre supe que había algo mal en alguna parte. Y yo he observado a personas que reclaman ser cristianos y he visto tanta actuación. Dios le bendiga, Señor, veo su mano. Dios te bendiga, hijo, veo tu mano. Dios le bendiga, hermana, veo su mano. Veo su mano allá atrás, sí, mi hermano. Diga, yo me había fijado en la iglesia y yo sabía que había algo. Ahora entiendo, no es culpa de Dios, no es Dios. Pero yo quiero ser la clase de cristiano del que usted está hablando. Yo quiero esa vida pacífica, tranquila, hermano Branham. Yo quiero algo en lo profundo de mi corazón que me guarde cuando las tormentas golpeen fuertemente contra mí. Yo quiero saber que hay una paz en mi corazón que pueda caminar calmada y quietamente, aún a través de los valles de sombra de muerte. Y yo quiero que usted me recuerde en esta noche, hermano Branham, en una oración. Y yo lo haré, mi querido hermano, hermana. Párrafo 83. Ahora, Dios ve sus manos. Vean, no sirve de mucho que yo lo vea, pero Dios la ve. Ustedes saben que ha habido 8 o 10 personas que levantaron la mano como pecadores. ¿Habrá otro aquí que levante su mano y diga, recuérdeme en una palabra de oración, hermano Branham, yo vengo como pecador? Dios le bendiga a mi hermana. Dios le bendiga a mi hermano. Lo veo. Y usted que está allá atrás junto al poste, lo veo. Dios le bendiga a mi hermano. ¿Alguien más? Diga, recuérdeme en una palabra de oración, hermano Branham. Yo de una manera u otra me siento extraño en esta noche. Yo siento que quiero convertirme en un verdadero cristiano. Habrá algunos de aquí que dirían, hermano Branja, yo he profesado el cristianismo. Dios le bendiga, hermano. Vea su mano allí con su pequeña esposa y bebé. Dios esté cerca de usted, mi hermano. ¿Qué hace usted que usted levante la mano? ¿Quieren que les diga? Aquí está lo que es. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es Dios, ese es el Espíritu Santo hablándole a usted. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere y todo lo que a mí viene le daré vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Escuchen lo que dijo Jesús al respecto. Ustedes que levantaron la mano, Él, entre paréntesis, pronombre personal para cualquiera. El que oye mis palabras y cree en el que me envió. ¿Qué hace él? El que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene, entre paréntesis, tiempo presente, vida eterna y no vendrá condenación a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Párrafo 84. Mientras ellos están orando, quiero preguntarles algo. ¿Qué es pecado, hermano Branham? ¿Fumar cigarrillos? Eso no es pecado. ¿Cometer adulterio? Eso no es pecado. ¿Decir mentiras? Eso no es pecado. Esos son los atributos del pecado. Hay un solo pecado y es el pecado de la incredulidad. El que no cree, San Juan 3, el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, o usted es un creyente o es un incrédulo. Y si usted dice, bueno, hermano Branham, yo dejé la bebida, eso todavía no quiere decir eso, no quiere decir que usted sea un cristiano. Ven, sí es el resultado de creer en el Señor Jesús. Eso es lo único que usted puede hacer, creer. Y Dios le da el Espíritu Santo como una confirmación de su creencia. Ven, para 85. Pero usted no puede levantar su mano a Cristo a menos que Cristo o Dios le haya hablado primero,
Y luego mire, piense en ello. San Juan 5:24 dice Jesús hablando. Esa es su palabra, no la mía. El que oye mi palabra y cree en él que me ha enviado, tiene vida eterna, por cuanto él ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si usted verdaderamente cree, entonces el problema del pecado ha sido resuelto. ¿Ven? Jamás vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo. Ese era el plan de salvación. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado. Ah, entre paréntesis, ahora mismo, pasado de muerte a vida. ¿Pueden creer? Levante la mano y diga, ahora yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Párrafo 86. Un pecador más antes de que prosigamos. Dios sea con usted, hermana, la hermana hispana. Dios le bendiga. ¿Hay uno? Dios le bendiga, hermana, la dama hispana aquí. Dios la bendiga. Vaya, el qué ministerio más maravilloso me ha dado el Señor entre el pueblo hispano. Escuchar ese, gloria a Dios, toda la noche. Alguien me haya alejado del camino. Alguien que se haya alejado del camino y diga, hermano Branham, yo no he tratado a Jesús correctamente. Yo no he hecho lo que es correcto. Sé que no estoy viviendo esa vida completamente rendida. Recuérdeme, hermano Branham, cuando usted ore esta noche para que Dios me conceda esa vida completamente rendida, ¿levantará usted sus manos a Dios? ¿Quién lo ve? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es correcto. Gente en todas partes. Por último, párrafo 87. Ahora, lo que vamos a hacer, nadie salga, por favor. Pongámonos de pie muy reverentemente por un momento, si son tan amables. Entre paréntesis, tal como soy. Mientras cantamos este coro, tal como soy, ustedes no me conocen a mí. Probablemente nunca habían estado en una reunión. Esto no los salvará, les ayudará. ¿Estarían dispuestos a subir aquí a la plataforma? Párense aquí mismo, déjenme tomar de la mano y párense aquí y volteense hacia esta audiencia y oren y acepten a Jesús como su Salvador personal. ¿Realmente lo dicen en serio? Mientras cantamos tal como soy. ¿Quieren subir aquí los pecadores que quieran confesar a Jesús mientras cantamos? Muy bien, tal como, entre paréntesis, ¿quieren venir aquí solo un momento ahora? Sin un solo ruego. Sino que, oh Cordero de Dios, en esta dirección, sí. ¿Quieren venir ahora los demás que quisieran venir, pecadores confesando, que quieran confesar a Jesús? Él dijo, si me confesareis delante de los hombres, yo les confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Si se avergonzaren de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de vosotros allá. Dios le bendiga, mi hermana. Vengo a yo. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continúa. Hermana Reina, de los párrafos 88 al 95. Amén, amén. Continuando con la lectura del mensaje, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Párrafo 88. Quiero preguntarles algo ahora. Miren a los amigos pecadores parados aquí con sus rostros inclinados. Ellos están orando. Le están pidiendo a Dios que los perdone. Ciertamente que Él lo hará. Él tiene que hacerlo. Él tiene que cumplir su palabra. Yo no le echaré fuera. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Eso es lo que ellos hicieron. Dios bendiga a esta damita hispana que viene aquí. Dios le bendiga, mi hermana. Usted pudiera haber hecho muchas cosas buenas en la vida. Pero ahora está haciendo la cosa más valerosa que usted jamás ha hecho en su vida. Pasar al frente para aceptar a Jesucristo. ¿Saben ustedes lo que está sucediendo? Esto es lo que estoy tratando de hacer. Hallar favor con Dios primero. Cuando Él ve esto, las campanas de gozo del cielo suenan. Él nos dará un gran servicio de sanidad la próxima semana. Ustedes vigilen. Cuando Él ve pecadores viniendo a la cruz. Párrafo 89. Ahora, quiero decirle algo, quizás al miembro de una iglesia.
Yo no quiero herir sus sentimientos. Quiero contarles una experiencia que sucedió hace como 2 semanas. Había una jovencita muy fina que asistía a una iglesia maravillosa. Y pues era una iglesia metodista, una jovencita encantadora. Y ella empezó a ir. Yo siempre dudé de la experiencia de la mujer, debido a que ella iba solo porque su mamá y su papá iban. Su padre era un diácono en la iglesia. Ella aprendió a tocar el piano y era muy buena pianista. Un buen muchacho allí, yo creo que el muchacho realmente tenía el Espíritu Santo. Él se enamoró de esta muchacha y se casaron. Esto sucedió en Louisville, Kentucky, hace apenas unas cuantas semanas. Y entonces la jovencita, yo conocía muy bien al pastor y demás. Y en cierto modo yo dudaba que esa mujer, de su experiencia. Bueno, mientras ella estuvo con su madre y demás, ella anduvo un buen trayecto, pero ella tenía esa fe intelectual. Ahora, presten mucha atención. Esto es serio. Almas están en juego. Párrafo 90. Y yo me preguntaba, yo no iba a ser su juez, pero yo me fijaba en la forma en que ella se conducía. No parecía ser muy cristiana. Entonces ella continuó y se mudó del vecindario hace unos años y se fue a vivir en otro vecindario donde la iglesia era un poco mundana y todas las damas no vestían muy bien, usaban esta ropita que ellas usan, ustedes saben, y salían a cortar el césped en el patio y demás. No parecía muy propio para una dama. Entonces ella se puso a pensar: bueno, si ellas pueden hacer eso y salir impunes, pues a ellas se les tiene la misma estima que a mí. Así que, ¿por qué no puedo yo hacer eso? Oh, nunca permitan que eso entre en su mente, ¿ven? Eso muestra que hay algo que falta aquí abajo. El Espíritu Santo le enseñaría a usted diferente, amigo. Párrafo 91. Pero ella empezó con eso. Bueno, ella empezó a razonar. Ahora, cuando un hombre tiene un alma, esa alma no razonará con la palabra de Dios. Usted dice, oh, bueno, eso pudiera ser fanatismo. No sé si hacer eso. Tenga cuidado. Si eso proviene de la Biblia, escudríñelo. Y su alma sí. Si ella tiene el Espíritu Santo, lo escudriñará y lo reconocerá. Así que eso continuó. Y al poco tiempo, ¿saben lo que sucedió? Ella empezó a participar en juegos de barajas y reunioncitas sociales. Hubo un joven de buen parecer que se mudó al vecindario y ella se enamoró de él. Dejó a su esposo y se casó con este hombre. Bueno, ella pensó, otras mujeres lo hacen. Y bueno, ellas pertenecen a la iglesia. ¿Por qué no puedo yo? Vean esos razonamientos. Esos son razonamientos. Ella dijo, igualito soy miembro de iglesia como siempre lo he sido. Yo soy tan cristiana como siempre lo he sido. Otras mujeres lo hacen y miren qué concepto se tiene de ellas. Nunca piensen en lo que piense la gente. Piensen en lo que Dios piensa, ¿ven? Lo que Dios dice. Y después de un tiempo, él demostró no ser, claro, si él dejaría a su propia esposa, él dejará otra. Así que él la dejó. Y ella se casó otra vez. Y luego ese hombre la dejó. Y ella vivió con un esposo de mutuo consentimiento. Y entonces aquello la alcanzó. Ella contrajo cáncer del órgano femenino. Párrafo 92. Ahora,
Yo tengo un tabernáculo bautista en Jeffersonville, pero el pastor allí es un metodista, de un hermano muy fino que tiene el Espíritu Santo, proveniente del Instituto Ashburn Wilmore, Kentucky. Así que, siendo que esta mujer era metodista, él estaba muy preocupado por ella. Así que fue a visitarla. Y ella estaba allí fumándose un cigarrillo tras otro y viviendo con un esposo de mutuo consentimiento. Él le servía a ella allí en la cama. El doctor dijo, ella va a morir. Así que el hermano Neville dijo, si voy a visitarla y converso con ella, quizás logre que se arrepienta. Y él dijo, cuando el hermano Branham llegue, lo llevaré allá, porque yo sé que eso es lo que él le diría a ella, y quizás la tendré en condición de sanidad. Así que él intentó, un hermano muy fino. Así que él fue y le dijo, mire, hermana, dijo, tengo entendido que usted es metodista. Y ella dijo, lo soy. Él dijo, solo hay una cosa que me gustaría preguntarle. Dijo, ¿está usted preparada para la muerte? Ella dijo, bueno, seguro. Párrafo 93. Él dijo, señora, sí, no busco herir sus sentimientos y no quiero que piense que yo me estoy entrometiendo en sus asuntos, pero dijo él, me quiere decir que ese whisky que está allí abajo y fumando cigarrillos y viviendo con un esposo por mutuo consentimiento. Ella dijo, ¿a usted qué le importa eso? Él dijo, bueno, como ministro, dijo, yo pensé que vendría a hablarle. Realmente eso no es muy conveniente para un cristiano. Ella dijo, yo creo en el Señor Jesucristo y eso lo concluye. ¿Ven? Ella dijo, yo voy a la iglesia. Mi padre es un diácono. Yo toqué el piano en la iglesia por años y me siento tan justificada como siempre me sentí. Párrafo 94. ¿Qué era eso? El alma que pecare morirá. El alma. Esa conciencia interior que le dijo que ella estaba mal, eso pudiera estarle diciendo a usted la misma cosa en esta noche. Ella se había basado en su parte intelectual y creía con su mente y había contristado a ese Espíritu Santo. Ya no le hablaba más. Ella pensaba que estaba bien, tanto como ella podía creer con su mente. Y entonces el hermano Neville se fue. Yo dije, cuando él me contó, yo dije, obsérvela al final del camino, solo observe. Y dio la casualidad que ellos estaban allí al final del camino. Y ella estaba sentada allí, puso el cigarrillo en el suelo. Y así que ella estaba bromeando y conversando con la gente. Y al poco rato, ella dijo, la muerte vino sobre ella. Los ojos se le pusieron vidriosos. Ella miró alrededor. ¿Qué estaba pasando? Las facultades mentales estaban fallando. La mente de uno va con el cerebro, no su alma, su mente. Así que lo que ustedes están tratando de decir, bueno, eso fue allá en los días pasados. Esto fue fulano de tal. Eso es para nosotros. Tengan cuidado. El Espíritu Santo está de acuerdo con toda palabra de la Biblia. ¿Correcto? Párrafo 95. Él cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cree que Él está presente en cada congregación, ¿ven? Y ella había contristado y alejado eso de ella. Pero cuando iba a morir, estas partes intelectuales se estaban separando. Ella levantó la mirada y dijo, ¡oh, Dios! Dijo, ¡estoy perdida! Ella dijo, ¿dónde?
tráiganme a un predicador rápido. Y su pastor estaba parado. Dijo, yo no lo quiero a él, es engañador. Su pastor fue y buscó al doctor, dijo, entre corchete, el hermano Branham hace el sonido de aclarar la garganta. Doctor, dijo, ella está fuera de sí, dijo, será mejor que le ponga una inyección. Dijo, inyección nada, estoy perdida, estoy perdida. Y le pusieron una inyección. Ella se mantuvo diciendo, estoy, estoy, estoy. Otra inyección, estoy. Eso fue todo. Una inyección detuvo esa confesión, pero ella vivirá con esa alma por toda la eternidad. Eso la atormentará a ella. Hermano, no sea engañado por lo que le diga la mente. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo en su corazón ahora mismo? No importa cuánto tiempo se haya unido a la iglesia. Tal vez usted debiera estar aquí mismo con estos pecadores. Si es así, venga ahora mientras cantamos una vez más. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Continuamos con el mensaje y para concluir en los párrafos, hermana Edith, 96 al 105. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Del 11 de noviembre de 1955, párrafo 96. Tal como, ¿no desea venir? ¿Es usted tan grande que quisiera venir aquí, simplemente darme la mano, pararse aquí en el altar conmigo y decir, yo quiero andar cerca de Dios, hermano Branham? ¿Vendrá? No permita que esto aquí arriba le falle y se dé cuenta demasiado tarde que estaba mal. Hágalo ahora por mí y que tú me invitas a venir a ti. Oh, Cordero de Dios, vengo, vengo. 97. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Tres damas y seis caballeros parados frente al altar con sus rostros inclinados, arrepentidos. Y yo sé que allá en el día del juicio tengo que pararme en presencia de ellos para dar cuenta por lo que les diga ahora. Y eso es esto, que yo no me avergonzaré, mi querido amigo. Usted no podría venir aquí por su propia fuerza. Satanás no le dejaría venir. Usted vino porque algo le habló. Fue Jesús. Él lo ha traído a usted aquí. Y él dijo, el que a mí viene, yo no le echaré fuera. No importa lo que haya sido su vida pasada. Ahora, en humilde oración juntos, confiese sus pecados. Y luego crea que Dios le perdona sus pecados. Porque él dijo, venid, si vuestros pecados fueren como la escarlata, serán blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. No importa lo que usted haya hecho, dígale a Dios que usted está arrepentido de eso. Él lo llamó a usted a que viniera aquí arriba. Usted no vino por su propia cuenta. Él lo llamó a usted, dijo, el que viniere, yo no le echaré fuera. Él lo hará. Solo tenga fe mientras oramos, mientras que el resto de la audiencia se une a nosotros en una palabra de oración. 98. Padre Celestial, al mirar aquí en esta noche y ver a estos, tus hijos escogidos que han escuchado tu voz, de alguna manera, en la palabra esta noche, viniendo al frente, deseando ser cristianos, ¿qué diferencia marcará? Qué tremendo lo que hace la oración. Ella cambia de muerte a vida. Dios, yo te ruego que pongas tus manos sobre cada uno aquí. Úngelos, Padre, con tus bendiciones. Quita todo pecado mientras ellos los están confesando. Él dijo, el que estuviere dispuesto a confesar su pecado, Dios es justo para perdonarlo. Y ahora mismo ellos están repitiendo en sus corazones, Dios, ten misericordia de mí. Como el publicano. Entonces él fue a su casa justificado. Te ruego que lo hagas, Señor. Tú lo harás porque lo has prometido. Que tus bendiciones reposen sobre ellos. 99.
Haz de estas damas, Señor, un ejemplo de feminidad en el vecindario en que viven. Haz a estos hombres, Señor, luces ungidas. Concédelo, Padre. Y aquí, en este grupo, hay jóvenes de pie. Oh Dios, pon tu mano sobre ellos para el ministerio. Dales un llamamiento, que ellos vivan de tal forma que tú los separes de entre la gente y los coloques y los adoptes en tu familia, Padre, y úngelos como reyes y sacerdotes para que gobiernen en tu reino. Dales ministerios y cosas que hacer para que traigan a otros a Cristo. Concédelo, Señor, mientras ellos están parados aquí inclinados humildemente. 100. Y esta es tu promesa, Señor. El que a mí viene, no le echo fuera. El que confesare sus pecados, yo soy justo para perdonarles. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene, entre paréntesis, en ese mismo momento, vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Y Padre, ellos han venido de una manera sensata, acercándose, no emocionalmente, sino que han venido sobriamente, mirándome directo a la cara como diciendo, hermano, yo soy sincero con Dios, yo quiero una vida verdaderamente cristiana, yo quiero que mi vida cuente para Cristo. Dios, concede en esta noche que todo pecado quede bajo la sangre ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. 101. Ahora, con nuestros rostros inclinados y ustedes en el altar, ahora, mis amigos, esto es lo que cuenta. No se trata de cuánto usted puede orar. Si usted está dispuesto a confesar sus pecados, Dios es justo para perdonarlos. Y si usted los ha confesado y cree en la palabra de Dios es verdad. Él dijo, si ustedes lo confiesan, yo los perdonaré. Y si usted cree que Dios le ha perdonado y por la gracia de Dios, parado aquí en esta noche, usted ha hecho su consagración a Dios y usted sale de aquí y vive una vida cristiana conforme a lo mejor de su conocimiento, hasta que la muerte le libere. Si usted cree y le acepta a Él como su Salvador y promete hacer eso, levantará su mano usted que está en el altar. Gracias sean a Dios. Qué bueno eso. Cada uno de ellos con las manos levantadas ha aceptado a Jesús. Ahora bien, quiero que se den vuelta hacia la audiencia. Cada uno de ustedes que están aquí en el altar, volteense hacia la audiencia. Ahora, audiencia, miren hacia acá. Levanten las manos, mis hermanos y hermanas, para que la gente vea. Me refiero aquí en el altar. Estos hermanos aquí, ustedes que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. ¿Qué dijo Dios? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero en esta noche. Sus pecados les son perdonados. ¿Cuántos aquí dirán que eso es bíblico y que eso es lo que Dios dijo? Levante las manos. Amén. 103. Ahora, yo sé que cada uno de ustedes quiere dar un tiempecito de compañerismo. Tiempito de compañerismo. Ahora, quiero decirles una palabra más a estos caballeros aquí y a las hermanas que están de pie frente al altar. Mis hermanos y hermanas, allá en el sur. Sé que los estoy reteniendo mucho tiempo, pero solo tengo una noche más para esto. Allá en el sur, ahora, esto es lo que quiero que hagan. Ustedes que están parados aquí en el altar mirando hacia allá, hace mucho tiempo había esclavitud y traían a esa pobre gente de color desde África, entre paréntesis, los Boer, y los vendían a los granjeros en el sur y ellos los convertían en esclavos. Y esta pobre gente, ellos estaban tan desanimados, lejos de casa. Ellos no sabían qué hacer. Ellos estaban lejos de su pueblo. Sabían que nunca más podrían regresar. Y los amo. Y los amos. Capataces. Los azotaban con látigos y todo. Para hacerlos trabajar. Y ellos tenían una vida muy difícil. 104. Y sucedió que se fijaron en un joven. Entre más o menos un propietario de esclavos que tenía como unos 100 esclavos.
Y este joven, él era un individuo muy valeroso. Siempre tenía el pecho erguido, su frente en alto. Él estaba listo a hacer cualquier cosa, dispuesto a cualquier hora. Y unos compradores de esclavos pasaron por allí y dijeron: ¿qué hace que este joven sea tan valeroso? ¿Es acaso usted lo ha hecho jefe de los demás? Dijo: no, señor, él simplemente es un esclavo. Dijeron: ¿qué? ¿Acaso le dan mejor comida que a los demás? Dijo: no, señor, él come lo mismo que comen los demás. Bueno, dijeron, ¿qué hace que él sea tan valeroso y se comporte de esa manera? Dijo: le diré algo. Yo acabo de enterarme, dijo, él es el hijo del rey de la tribu. Y dijo, aunque él está lejos de su hogar, sabe que él es el hijo de un rey, y su conducta debe de ser buena para mantener en alto la moral de los demás. Párrafo 105. Amigos míos, al salir de aquí esta noche, ustedes son hijos e hijas del rey. Ustedes son extranjeros aquí. Compórtense como hijos e hijas del rey, y los demás pasarán al frente y les saludarán de mano. Ustedes que están parados alrededor, mientras cantamos este canto tan bueno, después de la batalla nos coronará. ¿Se saben ese canto? Después de la batalla nos coronará. ¿Ustedes cantan ese? Muy bien. Después de la batalla. ¿Cuántos se saben el canto? Después de la batalla nos coronará. Me gustaría ver a todos ustedes, los que puedan, venir acá y saludar de mano a estas personas y denle en la diestra de compañerismo. Muy bien, todos juntos ahora. Después de la batalla nos coronará. Sí, nos coronará. Sí, nos coronará. Después de la batalla nos coronará. En aquella. Ahora, dense vuelta y salúdense de mano unos a otros, todos. Salúdense de manos mientras cantamos. Coronará, nos coronará. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Edith. Dios le bendiga la lectura. Hemos concluido con el mensaje ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? Mensaje predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1955. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado también en San Fernando, California, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1955. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Olga, por favor, los párrafos 1 al 7. Dios les bendiga, hermanos. Va comenzando este mensaje, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. El 13 de noviembre de 1955, dice, Leo, ¿en dónde están? Asegúrense de guardar eso en la cinta. Cuando me esté muriendo, si cantan eso, pues estaré bien. Puedo simplemente pasar bien al otro lado. Oh, vaya, el canto. Conozco muy bien el autor, al poeta. Más bien, un buen amigo mío escribió eso estando en un maizal. Era tan pobre que tenía cartón por debajo de sus zapatos. El hermano Bogleworth es mi amigo del alma. Párrafo 2. Y yo solo, cada vez que lo escucho, y hoy cuando intentan hacer de Jesús solo un profeta, eso realmente expresa que él era deidad. Y me encanta eso. ¿A ustedes no? Ciertamente, él era más que un profeta. Él era el Hijo de Dios. Es lo que él era. Así que estamos muy agradecidos por grandes hombres, poetas. Y me pongo a pensar, cuando todo termine, cuando lo conozcamos
a todos, conozcamos a todos, ¿no será ese un momento maravilloso? Párrafo 3. Estoy muy contento de estar en esta tarde, de comenzar nuestros servicios de sanidad. Oh, quiero decir, la oración por los enfermos, mejor dicho, y estoy confiando en Dios que no habrá una persona débil en nuestro medio para cuando el servicio termine. Que Él, Dios del cielo, lo conceda, es mi oración. Y yo lo he visto suceder tantas veces que nuestro Señor sanó completamente a toda persona al mismo tiempo. Los he visto cuando apilan las camillas y las muletas y las sillas de ruedas y llevan camiones y lo retiran y todos se van sanos. Sí, pueden entrar en la actitud correcta. Y es por eso que hemos llevado a cabo estas 4 noches de servicio de instrucción y predicación del Evangelio, tratando de hallar favor con nuestro Señor. Párrafo 4. Ahora, al venir aquí a Los Ángeles, creo que aquí es parte de eso. Se extiende tan lejos. Voy a los alrededores de estas colinas y dice, ¿ustedes están todavía en Los Ángeles? Entonces, casi me pega un escalofrío al comenzar y a predicar sobre sanidad divina. No por el mensaje, sino por el mal manejo que le han dado. El mensaje de sanidad divina, y uno se encuentra, por supuesto, con todas las etapas de todos los ámbitos sociales. Ellos tienen tanto el control como a favor, y tenemos nunca hubiera existido un dólar falso en el mundo, a menos que hubiera uno real de donde hacerlo. ¿Ven? Entonces, solo debería hacer que un dólar real se vea mejor cuando hay un dólar falso. Ahora, me supongo que en nuestra pequeña audiencia en esta tarde hay metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, luteros, luteranos, pentecostales, iglesias de Dios. En realidad, se conforman de todas las diferentes denominaciones y de esa manera será en el cielo. Párrafo 5. Y quiero hacer este pequeño comentario para así poder expresarlo y que nadie lo tome personal o alguna denominación o a sector. Pero al hablar de sanidad divina, cuando uno viene aquí a Los Ángeles, especialmente recuerdo la primera vez que vine, un hombre muy renombrado aquí en Los Ángeles, un ministro muy sobresaliente de una iglesia denominal o a la que yo pertenecía, la Iglesia Bautista, estaba hablando con él por teléfono. Él dijo, hermano Branham, no hable de sanidad divina en Los Ángeles. Eso fue hace 8 años. Yo dije, ¿cuál es la razón, señor? Él dijo, usted simplemente no se da cuenta en lo que se está metiendo. Él dijo, cualquier cosa es un sanador en Los Ángeles. Él dijo, sencillamente cuelga en cada unción y por todos lados. Y dijo, las cosas más horribles que no haya escuchado
lo llaman sanidad divina. Bueno, yo dije, tal vez sea así, mi hermano, y yo aprecio su sinceridad, pero aún así hay un mensaje de sanidad divina que es la verdad, ¿ve? Eso es correcto. Párrafo 6. Y ahora quiero que esto quede muy claro para que todos lo puedan entender plenamente, que yo creo que la sanidad divina no es nada que un individuo en esta tierra pueda hacer por usted. Yo creo que es el efecto de la expiación de la sangre de Jesucristo en el Calvario. Eso es lo que yo no creo que algún aceite de mis manos pueda sanar a alguien. No creo que tenga algo que ver al respecto. Y creo que si yo reclamo tal, sería absolutamente anticristo, al quitarle a Cristo. Si hay alguna virtud en ese aceite de mis manos o de las manos de cualquier otra persona o de otra cosa que provenga de mí, se le está quitando al Calvario y sería en contra de Cristo. Y no creo que haya ningún poder en los hombres para sanar a otros hombres. Creo que lo único que puede hacer cualquier hombre debidamente ahora, por supuesto, tenemos gente que cree tales cosas, pero no veo cómo usted, gente protestante, podría condenar a un católico tocante a alguien al agua bendita. Si usted se pudiera ir tras esas cosas, pero vea, pero ¿dónde hay ismos? Recuerden, amigo, es solo una señal de las sanidades genuinas y verdaderas de Dios. ¿Ven? Párrafo 7. Ahora, yo he tenido muchas experiencias en mi vida, a pesar de no tener más años de los que tengo. He visto a brujos en sanidades. He visto a psíquicos. Por fe individual, eso es todo. Ahora, yo creo que no hay nadie en la tierra que pudiera perdonar sus pecados. Ahora, si usted ha pecado contra mí y me... Ahora, para que usted, al abordar este tema, y yo no he tenido mucho tiempo hoy de orar, solo me llevaron por el campo a un... Amén. Amén, amén. Hermana Olga, confirme. Dios le bendiga, hermana Olga. Continuamos con la lectura del mensaje Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermano Santiago, Dios le bendiga, párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos. Voy a lecturar también el 7, ya que no se escuchó muy bien.
Párrafo 7. Ahora, yo he tenido mucha experiencia en mi vida, a pesar de no tener más años de lo que tengo. He visto a brujos en sanidades, he visto a psíquicos sugestiones mentales y todo junto. Y todo eso lo llaman sanidad divina. Ahora, existe tal cosa como sugestión mental o emocional, y eso no quiere decir sanidad en lo absoluto. La sanidad es real si viene directamente de Dios, por su fe individual. Eso es todo. Ahora, yo creo que no hay nadie en la tierra que pudiera perdonarle sus pecados. Ahora, si usted ha pecado contra mí y me pide perdón por lo que hizo en mi contra, muy bien, yo lo podría perdonar por eso. Pero solo Dios puede perdonarle sus pecados. Si usted pecó en contra de Dios y en contra de la Biblia, contra naturaleza, y de esa misma manera es con la sanidad. Ahora, para que usted, al abordar este tema, yo no he tenido mucho tiempo hoy de orar. Solo me llevaron por el campo a un cuartito privado donde estaré el resto de la semana en oración para los servicios de sanidad. Párrafo 8. Pero a ustedes, mis queridos hermanos ministros, quiero que lo entiendan plenamente. Al abordar este tema de sanidad divina, lo pongo todo en el Calvario y en las obras consumadas de nuestro Señor Jesús en el Calvario. No es ninguna emoción mental, ninguna sugestión, nada psíquico. Es verdaderamente la fe de ustedes en la obra terminada en el Calvario. Creo que toda la salvación, que cada pecador fue perdonado de sus pecados cuando Jesús murió en el Calvario. Cada criatura que estuvo alguna vez en la tierra fue completamente. Su salvación fue pagada cuando Jesús murió en el Calvario. Amén. Ahora, no le servirá de nada hasta que su propia fe personal acepte esa obra terminada. Y yo creo que toda sanidad que alguna vez se haya hecho o que se hará, quedó completamente en el Calvario. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos, tiempo pasado, nosotros curados en el Calvario. Ahora, la única cosa que yo pudiera hacer, o cualquier otro ministro pudiera hacer, sería predicar la palabra y hacer algo de manera que lo haría a usted tener fe en las obras terminadas del Señor Jesús en el Calvario. Que la fe suya ya compró. Párrafo 9. Ahora, hay una escritura en la Biblia de cómo el antitipo y el antitipo, tipos y antitipos, entre paréntesis, perdóneme, de Moisés y la serpiente de bronce. Él la levantó. La serpiente de bronce no oraba por nadie, pero la gente miraba la prefigura de nuestro Señor Jesús, siendo la serpiente de bronce en el poste, y eran sanados, cada uno de ellos que miraban y vivían. Y si ellos podían ser sanados mirando este tipo, ¿qué podría hacer con el antitipo y la presencia del Espíritu Santo? ¿Ven? Sanidad divina es una parte del Evangelio. Y yo creo que la sanidad divina es un atributo, entre paréntesis, discúlpeme. La sanidad divina son las arras de nuestra resurrección. Ahora, nosotros tenemos las arras de nuestra salvación. Nos damos cuenta de eso ahora. Eso es el Espíritu Santo. Tenemos eso en las arras, lo cual nos hace estar dispuestos en nuestros corazones. Después que recibimos a Cristo en nuestros corazones, nos abstenemos del pecado, nos separamos del pecado. Cualquier persona que haya nacido del Espíritu de Dios, yo en verdad lo creo con todo mi corazón, desea separarse de las cosas del mundo. Yo creo eso. Párrafo 10. Y luego, yo creo que eso es, tenemos gozo. Tal gozo viene a nuestros corazones para saber que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos y nuestro espíritu da testimonio con el Espíritu de Dios, que somos hijos e hijas de Dios y que gozo tenemos al hacer eso.
Y esas son las arras de nuestra victoria completa cuando Jesús venga, que aún la muerte mismo huirá. Luego yo creo que en la sanidad divina están las arras de nuestra resurrección. En otras palabras, es el anticipo, la prueba de nuestra resurrección. Y sin titubear, yo digo esto con un corazón cristiano y amor cristiano hacia todos los hombres, que he visto algunas de las cosas más sobresalientes que haya escuchado o he leído sobre las cosas que nuestro Señor Jesús está haciendo. He visto tres casos bien marcados en la cual que se dio cuenta el doctor de personas que habían estado muertas en un momento durante horas expuestas y están viviendo hoy como testimonio. La oración cambia las cosas. Cuando usted ora, ahora yo creo en orar por los enfermos, pero no sanando a los enfermos ni dándole a ellos alguna virtud para ser sanados, o alguna que salga de usted, que podría sanar a los enfermos. Yo creo en orar por los enfermos. Párrafo 11. Ahora, he visto a los lisiados caminar, al ciego, mudo, sordo, y usted sabe lo que pasa. Y me doy cuenta que tendré que pararme en la presencia de Dios con cada persona que se encuentra aquí hoy y dar cuenta por lo que digo. Y tengo que pesar mis palabras porque el Señor me ha ayudado como una persona pobre, indigna y sin educación. Y sin ni siquiera una educación de escuela primaria. Y sin embargo, Él me ha permitido orar por reyes, potentados y monarcas alrededor del mundo. Amén. Párrafo 12. Hace unos días estaba hablando con mi esposa. Todos conocen la historia de mi vida. ¿Cómo es que mi padre bebía y demás? Y no me gustan reflejar eso, mi familia, pero es la verdad. Usted sabe, tenemos que ser veraces con respecto a las cosas. Y yo recuerdo cuando era joven, me iba al centro, en mi pequeña ciudad, y era bien conocido en los alrededores de la región lo que había sucedido. Alguien estaría hablando conmigo solo porque alguien más llegaba. Me hacían un lado. Ellos, nadie, parecía como algo triste. Párrafo 13. Y yo le dije a mi esposa el otro día, entre paréntesis, ella estaba sentada aquí presente. Dije, querida, piénsalo. Esto es, me tengo que ir a las montañas para pasar un poco de tiempo a sola. Le dije, ¿qué lo ocasionó? Porque solía ser que no tenía ni un amigo, no por algo que yo hubiese hecho, sino por reflejos. Yo dije, solía ser que no, parecía que nadie me amaba, y ahora tengo millones de amigos por todo el mundo. Yo dije, ¿qué lo ocasionó? ¿Mi educación? No tengo ninguna. ¿Qué lo ocasionó? ¿Mi personalidad? No tengo ninguna. ¿Mi autoridad? No tengo ninguna, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, quien me salvó. Es a través de su gracia que tengo esto. Gloria a Dios. Y yo siempre he amado a la gente y quiero ayudar a la gente. Si veo a una persona vagabunda y yo pudiera empeñar mi saco, no estoy diciendo eso por... Yo sería un hipócrita al hacer este tipo de comentario desde esta plataforma y no decirlo sinceramente desde mi corazón. Y sabiendo que en unos cuantos minutos estaré encarando espíritus malignos y demás, me daría miedo hacerlo. Pero amo al Señor y amo a la gente y me gusta ayudar a la gente. Párrafo 14. Y de la única manera que puedo ayudarles es que ustedes me crean, que les estoy diciendo la verdad sobre Jesucristo. La única forma en la que pudiera venir la ayuda, si yo no hubiese sido un ministro, hubiese querido ser un doctor o algo como eso, para así poder ayudar a alguien, ayudar a hacer algo. Un joven nos atendió esta mañana cuando me quedé sin gasolina. Él estaba estudiando para ser doctor y le dije, ¿quién era yo? Le dije, Señor, si mi muchacho
no llega a ser ministro, quisiera que fuera un doctor. Yo quiero que mis muchachas sean enfermeras o algo. Usted no sabe la alegría que es no ayudarse a sí mismo, pero ayudar a otros. Usted entonces tiene una verdadera alegría. Cuando puede ayudar a alguien, y sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Y ahora, y hoy día, que esto sea conocido, amigo, que estoy abordando la sanidad divina en base a la sangre derramada del Señor Jesús sobre la fe suya y mía, juntas en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. ¿Todos lo entienden bien? Digan, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, 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 hermano Santiago. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. A continuación, hermana Narcisa, por favor, párrafo 15 al 19. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Predicado el 13 de noviembre de 1955. Párrafo 15. Ahora recuerden, es algo. Ahora, hay muchos ministros, muy buenos predicadores. Yo no tengo mucho de predicador. Siempre me hago llamar una llanta de repuesto. Eso es cuando tengo una llanta desinflada. Usted sabe, usted la usa, por tanto, pero muchos. Dios ha puesto en la iglesia que unos sean maestros, unos evangelistas, unos profetas y unos dones de sanidad y toda clase diferente de dones. Dios lo ha puesto en la iglesia. ¿Es correcto eso? Dios ha puesto en la iglesia y recuerden eso. Ahora, cada hombre conoce su llamamiento. Ahora, muchos ministros. Yo tengo un amiguito, un hermanito pentecostal. Fue uno de mis convertidos a sanidad divina. Es Tommy Osborne. No sé si lo conocen o no. Muy encantador. Un excelente hermano. Si alguna vez pasa por esta región, coloquen su brazo alrededor de él y denle un abrazo de mi parte. Porque él realmente es un maravilloso hermanito. Y muchos otros de mis hermanos también. Todos ellos. Pero quiero decir, hablando solo de todo. Cuando él vino a mí, era un hombrecito un tanto nervioso. Él comenzó. Él pasó con su carro dos o tres veces. Justo después de esta reunión de Portland. Y él vio a aquel maniático siendo derribado por el poder de Dios. Y él dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que yo tengo un don de sanidad? Yo dije, Tommy, querido, no pienses en eso. ¿Ven? Yo dije, tú sabes que eres un predicador. Sí, yo dije, ¿sabes algo? Tú sabes, la palabra de Dios derrotará a Satanás donde sea, en cualquier lugar, a cualquier hora, bajo cualquier condición. Eso es correcto. La palabra de Dios, eso es correcto. Párrafo 16. Yo dije, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sabemos que Él era Emmanuel. Todos creemos eso. Él no era solo un profeta. Él era Dios manifestado en carne. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, todos los poderes del Padre le habían sido dado. Todo lo que estaba en Él. Él era Emmanuel. Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Pero cuando Él se encontró con Satanás, nunca usó ninguno de sus poderes. Él usó la palabra de Dios. Él dijo, Satanás dijo, si eres el Hijo de Dios, quiero que lleves a cabo un milagro aquí. Así puedo verte a ti haciéndolo. Miren, esa todavía es la actitud de Satanás. Déjame verte hacer algo. Haz que este hombre camine. Haz eso. Ven, ven. Déjame verte hacer un milagro y convierte esas piedras en pan. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Párrafo 17. Así que luego lo subió a él al pináculo del templo y él podía citar también la escritura, revestir la escritura, mejor dicho, revestir. Hay una diferencia entre revestir y citar. Así que él dijo, escrito está, él mandará a los ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Él te sostendrá. Solo salta desde el templo justo cuando estés por llegar al fondo, pues los ángeles te sostendrán. Y él dijo, lo reprendió otra vez con la palabra. Él se lo llevó arriba a la montaña, luego lo bajó, y él lo volvió a reprender con la palabra. Derrotó a Satanás con la palabra de Dios, mostrando que el cristiano más débil puede derrotar a Satanás con él. Así dice el Señor, escrito está, escrito está. Párrafo 18. Recuerde eso, amigo, mantenga. Ahora, pueden pasar hermanos por aquí con Ministerio de Sanidad, por lo cual es maravilloso. Yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Puede ser que ellos pasen por aquí, pero no dependan en ese hombre, en ese hermano, porque él pronto se irá a la región. Probablemente él sea una gran persona de fe y tal vez sea capaz de ayudarle a creer, pero un día él se irá. Solo ponga su fe en la palabra y crean que es la palabra de Dios y ustedes pueden derrotar a Satanás en cualquier parte, a cualquier hora. Si no hay un ministro a 1,000 millas de usted, aún puede azotar a Satanás en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que nosotros intentamos hacer tiene que venir de la palabra o no está correcto. En lo que a mí me concierne, ¿ve? Debe venir. Esta es la verdad fundamental de Dios. Párrafo 19. Y si se entera en algún momento o escuchan que estoy predicando algo que no está respaldado con la Biblia, entonces llámenme la atención, porque yo no quisiera hacerlo. Solo escríbanme una carta y déjenme saber al respecto. Y díganle a uno de los ujieres que a usted le gustaría mostrarme dónde pudiera estar equivocado y me aseguraré de ser humilde. Si estoy equivocado, yo no quiero estar equivocado, pero sabiendo después que ha sido revisado por años y años en cada nación bajo diferente, se le ha arrojado toda brasa de fuego del infierno. Cada vez Dios sale victorioso y gana y causa que miles vengan a Cristo. Ahora, no podemos hablar todo lo que me gustaría decirles sobre sanidad divina en solo una tardecita y tener un servicio de sanidad, pero quiero leer algo de la palabra de Dios y luego explicarles lo que yo creo de la palabra de Dios y luego llamaremos una línea de oración. Y cada día repartimos tarjetas de oración para poder mantener a la gente formada y para que entre en la línea. Llamamos de cualquier parte de las líneas de donde repartimos las tarjetas de oración. Probablemente no llevemos una rutina regular. Podríamos llamar simplemente de cualquier parte o subir a una persona para orar por ellas. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Cisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermana Tamar, Dios le bendiga. Párrafos 20 al 23. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 20. Y luego nunca es necesario que usted esté en,
en esta plataforma para ser sanado mientras que uno es sanado. Aquí en la plataforma hay cientos que son sanados allá, por lo tanto usted solo recuerde una cosa, esa fue su fe en Jesucristo para creerlo y aceptarlo. Luego observe lo que Dios hará por ustedes. Usted será sanado allí mismo. En el desayuno de ayer de los hombres cristianos de negocios, el evangelio completo, yo estaba en el otro desayuno de los hombres del negocio aquí en Glendale, en la otra mañana, y luego con los hombres del evangelio completo, un grupo de mujeres y por el estilo estuvo allá. Y déjame decirles que mi corazón saltará cuando entré allí, comenzaron a aplaudir y a llorar. Yo me sentí indignado de eso, pero solo usted sabe, solo me hace sentir bien cuando la gente lo ama a uno. ¿No creen ustedes eso? Y en una ocasión bajé de la plataforma en una iglesia y un hermano estaba parado en la puerta. Dijo: hermano Brandon, sí que apreciamos ese mensaje. Y otro hermano estaba parado afuera. Él dijo: yo no dejaría que la gente dijera eso de mí. Él dijo: no lo haría. No quiero que nadie esté alardeando de mí. Yo dije: bueno, yo sí. Le dije: creo que hay una diferencia entre usted y yo. Yo soy honesto al respecto. Y luego yo pienso que eso es correcto. Yo quiero saber qué estoy haciendo, lo mejor que puedo hacer en cualquier caso. Y al ver esas heridas personas y al salir, casi jalaba mi saco y quitaba los zapatos para poder salir. La gente simplemente queriendo estrecharle a uno la mano. Está localizado lejos allá en Shawgate, donde he llevado a cabo servicios entre la gente. Me doy cuenta que todos ustedes que están aquí me son desconocidos, pero espero que cuando los servicios terminen nos podamos amar. Yo sé que nos vamos a amar el uno al otro, así como ellos lo hacen allá en cualquier parte. Oremos solo un momento hasta ahora. Nuestro Padre Celestial, te suplicamos este día con toda la fe que tenemos en nuestros corazones para pedirte si con ternura y amabilidad lleves aparte a cada individuo mientras estamos sentados aquí y les reveles tu gran plan de sanidad divina para su cuerpo. Ellos fueron tan maravillosos esa semana que pasó respondiendo al evangelio y viniendo, pecadores llorando en el altar y gente con hogares destrozados, y así sucesivamente regresando a ti. Oramos que guardes a cada uno de ellos en perfecta paz, ahora que hogares se vuelvan a unir y la gente que pecó deje de pecar y que comience a amar y creer en ti. Y ahora, Padre, esta semana que viene, oramos que tú sanes a cada persona enferma. Entra bajo las carpas de este terreno que sobrevuelen como fue en la audiencia día tras día. Que cada asiento sea ungido con el Espíritu Santo, que ángeles. Sí, hermana. Ya, bajo las carpas de este terreno, que cada asiento sea ungido con el Espíritu Santo, que ángeles de Dios sobrevuelen como fue en la audiencia día tras día y noche tras noche, hasta que no puede persona débil o enferma en nuestros medios. Ahora, si yo fallo, Señor, no es mi intención, y oro que tú me ayudes y ayúdame a orar una oración de fe para los enfermos y necesitados. Y ayúdame a explicarles tu palabra de tal forma que la gente pueda creer en tu
en tu amado Hijo y que reciban su sanidad y salvación, porque los permitimos, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios te bendiga, hermana Tamar. Continúa la lectura, hermano Israel, a partir de los párrafos 24 al 26. No puede enviar mensaje. ¿Quién? No puede enviar mensaje, no me sale. Confirme, hermano Israel. ¿Me confirma, hermano Israel? ¿Está listo? Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Prosiga. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El párrafo 24. Ahora en este servicio de la tarde solo deseo hablar un poquito, porque quiero que regresen a sus iglesias esta noche y tengan un buen servicio cada uno de ustedes. Dios repose sobre mis hermanos en todas partes y de grandes servicios esta noche en todas partes. Ahora en la palabra quiero leer en Judas el primer o tercer versículo, más bien del libro de Judas, solo para abordarlo un poquito, y mi texto será de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y he aquí, leemos en Judas hablando: amados, por la gran solicitud que tenían que escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que común salvación me ha sido necesario escribiros. Exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que el Señor añada sus bendiciones y su palabra. Ahora, si me presta atención unos cuantos momentos y se mantiene orando por mí mientras intento hablar lo que está en mi corazón de la palabra de Dios. Ahora, esta es la única escritura de la Biblia que yo conozco donde se nos ordena a contener. Nosotros debemos guardarnos y contiendas, pero aquí debemos contender por la fe que ha sido dada una vez cada a los santos. Ahora, cada uno de vosotros quiere creer eso, que nuestra iglesia contiene por esa fe. Los metodistas, ellos quieren creer, nuestra iglesia contiene por la fe de la bautista. Nosotros creemos eso, la católica y la pentecostal, y cada una quiere pensar, nuestra iglesia contiene por esa fe que ha sido una vez dada a los santos, y yo creo que lo hacemos. En verdad lo creo. Pero ahora, para poder predicar sanidad divina y para estar seguros que estamos en lo correcto, ahora para mí las denominaciones se ha vuelto una cosa tan pequeña. Yo respeto a cada una de ellas, pero en el campo de batalla de donde acabo de llegar, allá en tierras de paganos, donde recientemente fui amenizado por de 117 regiones diferentes en una tarde, 17 regiones diferentes que niegan
que hubo un Jesucristo, cuando tenemos las dos terceras partes del mundo que nunca han escuchado de él, cuando lo que hemos hecho, lo que hacemos es sentarnos aquí y discutir si somos pentecostales o nazarenos o peregrinos de sanidad. ¿Es pecador hacer tal cosa, amigos? ¿O les lo es? Y pensar que todos, que dos terceras partes del mundo nunca han escuchado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y allá en aquel campo misionero nunca se fija si usted es bautista o pentecostal o presbiteriano. Una vez, una de las cosas es sacarlos de la, del paganismo para que crean en el Señor, eso es, y aquí en casa. Entonces, por supuesto, nosotros no tenemos más que hacer sino lo contender y discutir y seguir así nosotros, así entre nosotros. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 27 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos, del año 55, noviembre 13, párrafo 27. Pero un día eso parará cuando el comunismo recorra un poco por aquí. Usted estará contento de conocer a su hermano independientemente de si él es metodista o bautista, lo que pudiera ser. Usted estará feliz de conocerlo. Eso es correcto. Es una vergüenza que Dios tenga que hacerlo de esa manera, pero bueno, me imagino que si no lo hacemos a su manera, entonces Él tiene que forzarnos a hacerlo. Así que eso sucederá un día, de esa manera. Por lo tanto, mientras es de día y hay luz, consideremos la cosa de la que estamos hablando. Ahora, yo en verdad creo que con todo mi corazón, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si eso es así, párrafo 28, les voy a contar una pequeña historia que me dijeron antes de abordar esto, y no me voy a tardar, pero había una maravillosa organización en este mundo. No me gusta mencionar algo de su, bueno, lo haré, porque el hermano, él me dijo que podía hacerlo, fue el doctor Richard, el presidente de Misiones Sudán, la más grande en el mundo. Él vino a mi casa hace un tiempo y él me dijo, él pudiera estar presente, sentado aquí en este momento, por lo que sé. Él vino a mi casa y dijo, hermano Branham, quiero hacerle una pregunta. Dijo, seguramente como bautista debería saber la verdad. Párrafo 29. Y por supuesto, eso es lo que los bautistas llaman verdad, el mensaje de gracia. Y yo dije, sí, señor. Y él dijo, ¿tiene usted mucho trato con los pentecostales? Y yo dije, seguro. Él dijo, ¿en verdad tienen algo? Le respondí, sí, señor, eso es correcto. Y él dijo, bueno, yo los he visto entrar a los edificios donde ellos patean los muebles y patean todo lo que hay allí adentro. Le dije, sí, eso es correcto, hijitos. Pero yo dije, ellos tienen una bendición, pero con todo eso hay algo que nosotros los bautistas ni aún hemos tocado, que tienen allí. Y dije, yo digo esto con respeto. Él dijo, esto es lo que mencioné. He recorrido un largo camino. Él trajo a otro hombre consigo, el cual era un amigo íntimo de Hyman Appleman, y por el estilo, y Hyman mismo está buscando el Espíritu Santo. Párrafo 30. Así que entonces, sentados allí en mi habitación, en el recibidor, al lado de la mesa del café, él dijo, hermano Branja, dijo, yo hablé con un abordé a un buen joven indio, de la India, que trajeron para acá, y que fue educado y creo que estudió mecánica o algo así. En cualquier caso, él iba de regreso a la India y dijo, yo le dije, mira, ya que regresas a la India, ¿por qué no simplemente abandonas? Él era un mahometano, dijo, ¿por qué no
abandonas a ese viejo profeta muerto que tienes y recibes a un Señor Jesús resucitado? Entonces él dijo, el joven indio me miró tan brillante e inteligente. Él dijo, bondadoso Señor, ¿podría tú, Jesús, hacer algo más por mí de lo que mi mamá podría hacer? Le respondió ciertamente. Dijo, ¿qué puede hacer el Señor? Pues él dijo, él te puede dar vida. Dijo, nosotros tenemos vida a través de Mohammed. Él dijo, verás, tu profeta está muerto en la tumba. Nuestro Jesús ha resucitado de los muertos. Dijo, ¿es eso cierto? Él dijo, ciertamente él lo hizo. Dijo, ¿puedes probarlo? Le dije, seguro. Le preguntó, ¿cómo puede hacerlo? Respondió, él vive en mi corazón. Dijo, también Mohammed vive en el mío. Él dijo, bueno, pues mira. El doctor Rehab dijo, bueno, nosotros tenemos gozo. Dijo, tenemos paz y todo lo demás. Párrafo 31. Le dijo, bondadoso señor, la religión mohametana puede producir la misma psicología que el cristianismo. Eso es cierto. Él dijo, mire, ustedes han tenido 2000 años para probar que su Señor ha resucitado de los muertos. Y dijo, solo un tercio del mundo has escuchado al respecto. Él dijo, deje que nuestro profeta resucite de los muertos, lo cual hará un día y todo el mundo sabrá al respecto en 24 horas. Eso es cierto, eso es verdad, ¿lo ve? El cristianismo, no el cristianismo, sino los ministros del cristianismo han fracasado totalmente. El mayor fracaso en el mundo es el clero del cristianismo, los mensajeros del cristianismo. Así que él dijo, hermano Branham, me di cuenta que no habías conocido a un hombre que había salido de la noche a la mañana, porque él sabía que estaba hablando. Párrafo 32. Y ahora el doctor Richard de las sesiones Sudán, pueden saber, él dijo, hermano Branham, yo tengo suficiente grado de doctor y bachillerato en arte y así sucesivamente, que pudiera tapizar sus paredes con ellas. Pero dijo, en todo ello, ¿en dónde está Jesucristo? Él dijo, ¿han estado equivocados los maestros? Yo dije, en un sentido de la palabra, sí, le dije. No que esté condenando su educación, es maravilloso, señor. Pero yo dije, pero ahora en cuanto a los maestros diciéndole que en eso consiste, que es por educación, no es así. Es por un nuevo nacimiento. Y él dijo, bueno, este joven mohametano, dijo, vi que tenía algo en mis manos. Y yo dije, él volteó a verme y dijo, bondadoso señor. Él dijo, no estoy condenando a tu señor Jesús. Él dijo, pues verá, su señor Jesús escribió un libro llamado la Biblia. Y dijo, usted lo lee y lo cree. Él dijo, mi profeta escribió una Biblia llamada el Corán. Y dijo, nosotros la leemos y la creemos. Dijo, las dos tienen promesas después de la muerte. Y dijo, nosotros dos creemos eso. De paréntesis, ¿qué pudiera decir uno? Eso es correcto. Él dijo, la mía es tan buena como la de usted. Él dijo, pero hay una cosa bondadosa, señor. Ahora esto es por lo que el doctor Rehab fue a verme. Párrafo 33. Él dijo, nuestro Mahoma solo prometió vida después de la muerte, pero dijo, el Jesús de usted prometió las mismas cosas que él hizo, que usted las haría también. Dijo, ahora déjeme ver a sus maestros producir eso. Nosotros los mohametanos creeremos que él ha resucitado de los muertos. Allí lo tiene, dijo. Déjeme ver a sus maestros. Y el doctor Rehab dijo, me expongo por supuesto, señor. Dijo, ¿ha estado usted leyendo la Biblia? Dijo, sí, señor, la he leído toda varias veces, la he estudiado. Él dijo, ¿se está refiriendo quizás a Marco 16? Él dijo, ese es un lugar, sí. Párrafo 34. Él dijo, pues mire. Dijo, los mejores eruditos saben que Marco 16, a partir del versículo 9, donde dice, estas señales seguirán a los que creen, dijo. Nosotros que somos los mejores eruditos aprendimos
que eso no está inspirado. Él dijo, ¿no lo está? ¿Qué clase de libro está usted leyendo? Él dijo, todo el Corán está inspirado. Allí lo tiene. Él dijo, hermana Branja, usted me vino a la mente. Él dijo, yo como que sacudí mi pie en el polvo y cambié de tema. Tuve que hacerlo, dije. Hermana Branja, ¿hay algo en el bautismo del Espíritu Santo? Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿en qué momento lo recibe uno? Le dije, cuando usted lo quiera. Él dijo, bueno, lo quiero. Y él lo recibió allí mismo. Allí es donde fue. Entonces eso era lo que era. ¿Ven? Eso es. Y este amigo de Hyman Appleman dijo, ¿puedo recibirlo yo también? Yo dije, sí, señor. Si usted tiene hambre y sed, claro que lo puede recibir. Si lo puede creer. Y allí mismo los dos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ese es el fracaso de la cristiandad, porque estamos tratando de desviar, eludir por nuestras tradiciones la verdadera palabra del Dios viviente. Ahora, si Jesús ha resucitado de los muertos, entonces Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y Él es el mismo en principio. Él es el mismo en poder. Él es exactamente el mismo como lo fue cuando caminó en Galilea. Él tiene que ser el mismo en estar en esta carta esta tarde. O la Biblia está equivocada. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermana Rosalia. Dios le bendiga el párrafo 35 al 41. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, del 13 de noviembre de 1955, párrafo 35. Ahora, para mí, ya sea que está correcto o está errado, y si no está correcto, yo no quiero tener nada que ver al respecto. Estoy en contra de eso, pero si está correcto, estoy dispuesto a sellar el testimonio de mi vida con mi sangre, porque yo creo que es la pura verdad. Es la palabra eterna de Dios, ya sea que yo tenga la suficiente fe para hacerla real o no. Esa es una cuestión diferente, pero yo creo que lo es, absolutamente, palabra por palabra, y cada pedacito de ella está inspirado. Eso es correcto. Y Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, eso es lo que yo creo, y este será continuamente mi texto. Jesucristo ha resucitado de los muertos y es el mismo. Ahora vamos a tomar un contexto aquí por unos momentos y hablar de Judas. 33 años después de Pentecostés, Judas escribió este libro y le dijo a la iglesia que contendería por la fe que había sido una vez dada a los santos. Párrafo 36. Ahora, esta es la razón por la que digo esto, amigos. Permítanme mostrarles algo ahora. Ustedes, personas que provienen de una iglesia bautista, levanten sus manos. No se avergüencen de eso. Yo tengo la mía levantada. Muy bien. ¿Ven lo que quiero decir? Ustedes que provienen de una iglesia metodista, levanten su mano. Veamos sus manos. Allí lo tienen. Presbiteriana, ¿ven? Solo miren alrededor. Católica, ¿ven? ¿Ven a lo que me refiero? Miren, yo soy una familia católica también. Así que está bien. Todos nosotros, diferentes iglesias, diferentes fases, ¿ven? Somos un grupo mezclado y cada uno de nosotros quiere pensar que nuestra iglesia está contendiendo ardientemente por la fe. Ahora, no estoy condenando a todos porque yo soy miembro de cada una de ellas, ¿ven? Entonces yo soy su hermano y soy un miembro de la iglesia del Dios viviente por nacimiento. Párrafo 37. Yo he estado en la familia Branham por 46 años y ellos nunca me pidieron que me uniera a la familia. Yo nací en ella. Esa es la razón. Y de esa manera es. Yo creo en unirse a una iglesia, seguro. Ustedes deberían de hacer eso. Busquen una buena iglesia y únanse a ella. Pero eso es solo un cuerpo terrenal de creyentes al cual se están uniendo. Usted nace en el cuerpo de Jesucristo por el nuevo nacimiento. Eso es correcto. Y creemos que el metodista, bautista, presbiteriano, y todos los que han nacido de nuevo somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Eso es correcto. Cada uno de ustedes y no hará diferencia en sus iglesias. Pero ahora, regresémonos y averigüemos de qué está hablando Judas. 33 años después de Pentecostés,
al cierre del Nuevo Testamento, se les ordena a contender ardientemente por la fe. Ahora la única manera de hacerlo, si trazo la trayectoria de mi iglesia hasta la Bautista y Juan Smith, bueno, tendría que empezar desde Juan Smith. Y si trazó la trayectoria de la metodista, tendría que empezar desde Juan Wesley. Y si trazó la trayectoria del cristiano, empezaría con Alejandro Campbell. Pero si vamos a averiguar cuál es la fe por la que contendemos, tenemos que regresar al principio, cuando recién comenzaron los santos, y ver qué clase de fe les fue dada. Luego, esa es la fe por la que tenemos que contender eficazmente. ¿Es ese el contexto de esa escritura? Miren, tenemos que encontrar la fe que los santos tenían en el principio y luego contender ardientemente con eso hasta que Jesús venga, si Él es el mismo. Párrafo 38. Ahora, lo primero, Juan Bautista fue el primero de él. Él se paró entre la ley y la gracia. Él en realidad no hizo milagros, solo vino e introdujo, siendo el más grande de los profetas, introdujo al Señor Jesucristo al mundo. Todo el resto de los profetas hablaron de su venida, pero Juan lo introdujo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su ministerio fue corto, 6 meses, sin doctrina, hablando solo de la venida del Señor Jesús y diciéndoles, prepárense para recibirlo. Pero cuando Jesús llegó, Él fue el comienzo de la iglesia cristiana. ¿Ven ustedes eso? Él es el comienzo de la iglesia cristiana y Él introdujo al mundo la fe cristiana, la fe Cristo y luego sus apóstoles que le sucedieron, ejecutaron la misma fe que Él introdujo. Y si nosotros podemos descubrir qué fue eso, entonces deberíamos contender ardientemente por eso. ¿No lo creen? ¿No es eso liberal para cada uno de nosotros? ¿Entienden? No quiero decir ahora que dejen su iglesia. Quiero decir, quédense en su iglesia y solo mantengan esa fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 39. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, encontramos, conocemos su historia de Navidad, pero su ministerio comenzó a la edad de 30 años, cuando Juan el Bautista lo había bautizado y el Espíritu Santo descendiendo de Dios y la voz de ellos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús se fue al desierto y ayunó 40 días y noches. Y cuando él salió, Satanás trató de tentarlo porque él era un dador de la ley, igual que Moisés. Cuando Moisés salió de su ayuno de 40 días arriba en la montaña, donde él tenía las 2 tablas de piedra, Satanás lo tentó en su punto débil. Eso era su temperamento y él arrojó los mandamientos y los quebró. Pero cuando Satanás se encontró con el Señor Jesús, sabía que ese no era Moisés. Lo atrapó en su punto débil, el hambre. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan y come, porque tienes hambre. Pero él se dio cuenta que ese no era Moisés. Párrafo 40. Ahora noten, entonces, ¿qué sucedió? Luego, inmediatamente, Jesús se estableció en su ministerio. Y vamos a seguirlos en unos cuantos saltos. Y, por supuesto, lo retomaremos mañana en la noche. Y la siguiente noche, y continuaremos. Vamos a seguir su ministerio solo unos minutos para ver lo que él hizo. Por último, el párrafo 41. Ahora nos damos cuenta que lo primero que él comenzó a hacer fue predicar el evangelio. Y diciendo que el reino de los cielos estaba a la mano, y así sucesivamente. Luego empezamos a notar una cosa que él comenzó a hacer, y fue el sanar a los enfermos, causando grandes líneas de oración y sanidad. Y vamos a observar lo que hizo, y la manera que él lo hizo entonces. Aquí está, cáptenlo. La manera como él lo hizo entonces, si él es el mismo que aún lo hace hoy, entonces lo hará de la misma manera hoy como él lo hizo entonces. Si él es el mismo, ¿es eso verdad? ¿Lo creerán? ¿Ven? La manera como él lo hizo entonces, esa es la manera que lo hará hoy, porque es el mismo. Él ha resucitado de los muertos. Ahora noten, cuando él comenzó, su ministerio comenzó a brillar. Había un hombre llamado Felipe que vino y fue salvo.
y tan pronto como él fue salvo, se fue y encontró a otro hombre llamado Natanael. Y para que fuese salvo, esa es muy buena señal de que él fue salvo. Él quiso buscar a su amigo y que él fuera salvo. Entonces deja a Jesús en una cierta ciudad y viaja rodeando la montaña hacia otro lugar y busca a su amigo. Y lo encuentra debajo de un árbol, orando. Y él dice, ven, mira a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continúo con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, predicado el día 13 de noviembre del año 1955, párrafo 42. Y entonces, su amigo era un hombre muy ortodoxo, honesto de corazón. Se levantó y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y pienso que él le dio la mejor respuesta que yo haya escuchado. Él dijo, ven y ve. Ahora, esa es la mejor manera de descubrirlo. No critique. No se quede lejos en la orilla, escuchando lo que alguien más dice. Venga y vea por usted mismo. Esa es la mejor manera de descubrirlo. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe dijo, ven y ve. Muy bien, se tomaron del brazo. Ahora observen, vamos a meter el ministerio de Jesús. Aquí vienen caminando hacia donde estaba la audiencia y por el estilo. Jesús orando por los enfermos. Él levanta la vista. Párrafo 43. Ahora recuerden, estamos comenzando en Lucas 1, justo con Jesús, al inicio de su ministerio. Y cuando él levantó la vista, miró alrededor, entre paréntesis, él había estado orando por los enfermos a medida que pasaban. Él vio a este hombre, Natanael, a quien él no conocía. Él estaba parado entre la audiencia, en alguna parte, y Jesús levantó su vista y lo vio. Él dijo, he aquí en verdad un israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, si yo se lo dijera a un hombre en esta tarde, le diría, usted es un cristiano verdadero, un hombre honesto. Pues él lo dejó atónito. Él dijo, ¿cómo es que él me conoce? Él dijo, Rabí, entre paréntesis, oh maestro, reverendo, como usted quiera llamarlo. Rabí, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo me conociste? Pues yo nunca he estado cerca de ti. ¿Cómo supiste que yo era un creyente verdadero, ortodoxo y sin engaño? ¿Cómo supiste eso? Él dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol. Ese fue Jesús ayer. Si él ha resucitado de los muertos, ese es Jesús hoy. Será ese Jesús por siempre. ¿Es eso correcto? Dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. Párrafo 44. ¿Cómo podía verlo a 30 millas, entre corchetes 48 kilómetros de distancia, y él estando parado aquí? Pero él lo vio a 30 millas de distancia, debajo del árbol, orando cuando Felipe vino a él. Dijo, cuando estabas debajo del árbol, antes que Felipe te llamara, te vi. Ahora, ¿qué si eso hubiese sucedido hoy en Los Ángeles? Quiero decir, ante lo que llamamos la mejor gente de Los Ángeles. ¿Saben lo que ellos dirían? ¿El señor doctor reverendo, el PhD, Jones y demás? Espero que no haya un hombre con ese nombre. Dios le bendiga, hermano. No fue mi intención decirlo si yo. Pero solo estoy haciendo una observación. Discúlpeme si dije eso sobre usted, hermano Jones. Si es que está usted... Sí, es que está aquí. No le quise decir de esa manera, perdonen. Párrafo 45, por último. Pero, ¿qué dirían ellos? ¿Saben lo que dirían? Telepatía mental. O, es del diablo. Tú eres un adivino. Tú eres un brujo. Bueno, dijeron la misma cosa de Jesús. Dijeron, él es Belcebú. Belcebú era el jefe de los adivinos, la gran mosca que mantenía a los... El príncipe de los diablos. Ellos dijeron, oh, es Belcebú.
Así que como él hace eso, tiene el poder del diablo en él. Y Jesús dijo que eso era blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es correcto. Él dijo, ahora cuando yo esté haciendo esto, se les puede perdonar por eso. Pero cuando venga el Espíritu Santo y yo esté muerto y él haya regresado, ¿quién hablaré una palabra en contra nunca le será perdonado? ¿Es eso correcto? Es lo que él dijo. Amén, hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 46 al 50. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 46. Entonces Felipe y Natanael. ¿Qué dijo Natanael, el hombre en quien se llevó a cabo el milagro? Fue un milagro, ¿no es así? Es algo que va más allá del razonamiento. Fue un milagro. Y cuando lo vio a él, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él estaba dispuesto a admitir que era el Hijo de Dios, porque él hizo esto. Y Jesús lo miró y dijo, porque te dije en dónde estuviste, ¿crees? Él dijo, sí. Él dijo, cosas mayores que estas veréis. Él estaba llegando entonces a una condición para ver cosas. Ustedes nunca verán algo hasta que entren en el espíritu de ello. Siempre. Nunca verán en dónde está bien el cristianismo hasta que el Espíritu Santo venga una vez a ustedes. Entonces pueden ver en dónde está, ¿correcto? Dirán, sublime gracia, qué dulce suena. Usted sabe, yo ciego fui, mas hoy veo ya. De esa manera lo tiene que hacer usted con la sanidad divina. Usted tiene que entrar en el espíritu de ello, el Espíritu Santo, y deje que él lo muestre, y él mismo se revele a usted. Párrafo 47. Ahora, el ministerio de Jesús continuó, y de repente, un día llegó una mujer entre la multitud. Solo estoy tocando los puntos sobresalientes ahora, porque nuestro tiempo se nos escapará. Probablemente nos quedan todavía unos 15 minutos. Y luego una mujer vino un día y ella dijo en su corazón, si puedo tocarlo, seré sanada. Entonces ella tocó su vestidura y se alejó. Se metió entre la audiencia y Jesús se detuvo. Ahora recuerden, el Hijo de Dios, él se detuvo. ¿Creen ustedes que él diría una mentira? Ciertamente que no, no podía. Él es infalible. Él dijo, ¿quién me tocó? Pues Pedro dijo, toda la multitud te está tocando. Bueno, ¿por qué dices quién me tocó? Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado, debilitado. Mi fuerza salió de mí, virtud salió de mí, dijo, alguien me tocó. Y él miró por sobre la audiencia y vio a la mujercita. Tenía un flujo de sangre. Él le dijo a ella, tu fe te ha sanado. Párrafo 48. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió entonces? Su fe personal en él, siendo el Hijo de Dios, jaló el poder de Dios a través de él, a ella. ¿Creen ustedes eso? Su propia fe. Jesús dijo,
Yo no tuve nada que ver con eso. Tu fe te ha sanado. Amén. Ahora, si Jesús ha resucitado de los muertos y está en nuestros medios hoy, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él puede hacer la misma cosa hoy. Si no lo es, Él no ha resucitado de los muertos. Él todavía está en la tumba, igual como Mahoma y el resto de ellos. Eso es falso, pero Él lo prometió y Él es bueno prometiendo. Ahora, avancemos un poco más. Podríamos tomar muchas, muchas citas. Había una mujer en un tiempo. Ahora, quiero que noten, Jesús iba a Jericó. Si ustedes han estado alguna vez en el oriente, Jericó se asienta justo debajo de Jerusalén, pero era necesario. Ahora, mantengan eso en mente. El por qué él subió para pasar por el camino a Samaria. Me pregunto por qué. Pues está muy apartado del camino, muy arriba aquí en la colina en esta región. Pero él iba bajando a Jericó. Pero él subió a Samaria porque él tenía necesidad de pasar por allí. Me pregunto por qué. En un ratito vamos a llegar a eso. Párrafo 49. En cualquier caso, era alrededor de la hora de la comida. Así que él mandó a sus discípulos a la ciudad por pan, víveres. Y cuando se fueron a comprar estos víveres, él se sentó recargado en el pozo. Si han estado alguna vez en el oriente y visto los grandes puertos y cosas y las manivelas del lugar, cómo las mujeres vienen y colocan sus ollas y sacan agua, y así sucesivamente con esta manivela. Él se sentó cerca de las vides, como estaba, recargado en el pozo. Y eran como las 11 del día. Y había una mujer de mala fama que salió. Ella era una mala mujer, como lo creemos aquí, y ella salió. Párrafo 50. Ahora, pudo haber sido que ella pasó toda la noche fuera y que se acababa de levantar a esta hora del día. O pudo haber sido que las mujeres, si quieren saber la verdad al respecto, ella no se podía asociar con las otras mujeres. Una mala mujer en aquel lugar está marcada. Como les prediqué anoche, la mujer que le lavó los pies a Jesús, ¿ven? Noten, ella estaba marcada, así que tenía que esperar hasta que las vírgenes y las buenas mujeres salieran y sacaran su agua. Entonces ella podía escabullirse y sacar su agua. Entonces ella vino a este pozo alrededor de las 11 o 12 y bajó su olla para tomar algo de agua. Y Jesús, un hombre joven en sus 30, sentado allí recargado en el pozo, mirándola, él dijo, mujer, tráeme de beber. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga su lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo, con el mensaje: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Este mensaje está predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1955. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje. Vamos a darle gracias por este compañerismo. Gracias, Padre Celestial, una vez más, por permitir, Señor, juntarnos, unirnos, tener este compañerismo a través de estos medios, Padre. Hemos visto tu mensaje glorioso de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú eres el mismo Jesucristo en los primeros 2000 años, desde Adán hasta Noé, tú obraste desde allá. En los segundos 2000 años, desde Noé hasta Jesús, oh Padre amado, tú estabas en la escena. Y en los terceros 2000 años desde Jesús, cuando fue a la gloria, al trono tuyo, Padre, también
has sido tú en la cena, Señor, siendo Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, Padre. Permite, Señor, que cada corazón que ha estado hablando, escuchando, sea sediento, que haya sal en cada uno de vosotros, oh Padre, porque somos de esta tierra, regresaremos a esta tierra, oh Padre, somos peregrinos, solo estamos pasando un tiempo que tú ordenaste de cada uno de vosotros. Uno estará en sus 30 años, 50, 70, 80 años, nada más. Tan seguros no parece, Señor. Todo está inseguro en esta tierra, oh Padre, pero sí podemos afirmar que si hay algo seguro, está la pared de la muerte, la pared oscura, Señor. Entonces queremos prepararnos para eso, llegar allá como soldados valientes, como hicieron antiguamente aquellos valerosos soldados, como los tres hebreos, oh Padre. Ellos tenían tu palabra en el corazón, no les hizo nada el fuego. Y con todos ellos lo has hecho, Señor, en estos 2000 últimos años también tú has obrado en la cena. Tú enviaste, Señor, las cuatro unciones. De ahí estaba el león de la tribu de Judá, estaba el buey, estaba cara de hombre. Y el último, Padre amado, este último tiempo que nosotros estamos viviendo, enviaste la unción del águila. Y este águila no come, no bebe leche, Señor, así como los anteriores, porque el león toma leche, es mamífero. El buey, de la misma manera, el hombre igual, pero el águila, oh Padre, ese no toma leche, él come carne fresca, Señor. Y por esa es la razón que cuando vuela en la altura más elevada, él mira, desde ahí está mirando todos los acontecimientos que está sucediendo en esta tierra, cada minuto, cada segundo, cada instante, Señor, y preparándonos para ese día glorioso, Padre. Por eso es que tú enviaste este mensaje glorioso al séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor, que tú nos has dado, y queremos cumplir, oh Padre, hacer algo por ti, oh Padre amado. La promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor. Eso es lo que hacemos, comernos el libro, Señor, y permita, Padre amado, que nos acerquemos con mucha humildad, con mucho respeto, porque es tu palabra gloriosa, tu palabra perfecta, Señor. Todos los días que nos juntamos, Señor, estamos ofrendando a ti un tiempo que tú permitiste, Señor, acercarnos a ti, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas y niños que han estado hoy en la cena, te decimos gracias, Padre, por darnos esa oportunidad de lecturar y tener este compañerismo, Padre amado. Gracias, Padre, por ese privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Padre, que nos sigas ayudándonos, dando la sabiduría y el entendimiento en este último tiempo, Padre, porque necesitamos llegar, necesitamos entrar, oh Padre, a la escena de tu palabra, ser la palabra mismo, Señor. Hace 2000 años, oh Padre, cuando estaba Noé, tu mensaje había llegado, oh Señor, y entraban al arca. El tipo perfecto de los tres pisos, Señor. En el primer piso estaban las bestias, los animales. En el segundo piso estaban las aves y en el tercer piso estaba Noé. De la misma manera, siendo un tipo y sombra. Y ahora, oh Padre, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, entrando a ese lugar, a los atrios, lugar santo y lugar santísimo, Padre. Gracias por ese entendimiento, glorioso mensaje que hemos leído, Señor. Te pedimos que nos abra la sabiduría el día de mañana para continuar con el compañerismo a través de la lectura de tu mensaje glorioso, Señor. Gracias. Muchas gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Amén, hermanos, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga, hermana Rosalia. Hermana Edith, Dios le bendiga. Hermana Olga, Dios le bendiga. Hermana Erika, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermana Erika. Soy también.
fe de vida por Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también. Yeah.